Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chegalan, chicos. Vamos a ver otro episodio de Resident Evil 7. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y apreten la campanita para que les suene cuando yo suba un videito. Bueno, en el episodio anterior quedamos en que tenemos que llevar una herramienta que no la llevamos esta vez, que es esta, pero la vamos a llevar. Y también, bueno, ya sabemos que nuestro próximo jefe es la señora. O sea, la mamá de supuestamente nuestra polola, novia o como la quieran llamar. Enamorada, dependiendo del país que ustedes sean. Pero bueno, todo depende del país. Así que nada, yo creo que uno de los factores o una de las cosas que hay que tener en cuenta aquí es que probablemente no sea necesario enfrentarme a ella. Bueno, ese es el segundo piso. Yo no he subido todavía ahí porque no puedo, así que voy a ir por acá. Y ella está por allá, me acuerdo, pero no me voy a enfrentar a ella. O sea, voy a intentar un poco. ¿Me vio? No. La verdad que no me acuerdo dónde era. O sea, me acuerdo, creo. Estoy tan seguro, la verdad. No quiero mentir porque no me acuerdo. Que esa es. Entonces, yo, o sea, yo sinceramente a ella, sinceramente a ella no le tengo tanto miedo, ¿va? Tiene sus bichos y sus cosas, pero no lo sé, la verdad. Es como que en este momento es un juego de suspenso, es un juego de suspenso. Es un juego que te va a sacar gritos, probablemente. Es lo más común por. Común, por decirlo así, yo creo que es lo que te va a sacar. No. Entonces tengo que matar a estos bichos porque me van a picar. Me van a picar y si me pican me van a quitar vida y no tengo tanta vida y tampoco es que tengamos tantas cosas, así que ahora mismo tengo que incluso volver a la casa a recoger cosas. Entonces este es el cuervo, creo que es el cuervo, no estoy seguro, lo vamos a ver ahora. Sí, ya es el cuervo. Entonces si vemos nuestro mapa, por decirlo así, este es un lugar, este es el otro. Y en este, fíjense que aquí aún aquí quedan dos cajas, una ahí. Y fíjense, allá hay una llave. Que es el cuervo, fíjense. Esta es el cuervo, mira. Este de ahí, provisiones, es un cuervo. Así que me voy a volver a la casa completamente hasta allá. Creo que por ahora es la mejor opción ir a sacar provisiones si tenemos esa llave de ahí. Y aparte esa casa está vacía, está la abuela solamente, y la abuela creo que por ahora no nos va a hacer daño. Tal vez más adelante sí, no lo sé todavía, pero por el momento creo que no, me pareciera, no estoy seguro la verdad. Les voy a esperar que se mueva un poco porque sus bichos me ven igual y me atacan. Ah, no, hay un panal ahí. No sé si se fijaron, pero hay un panal ahí, mira. Por eso es que me pican, no es que sea ella. Bueno, no me había dado cuenta. Y probablemente sea bueno comer una planta, tal vez.
Yo no sé si tengo ganzúas. A lo mejor tengo una ganzúa. No, creo que no tengo. Bueno, no importa. Voy a volver a la casa para poder sacar esas provisiones. Creo que puedo. No estoy seguro. No estoy muy seguro si es que puedo o no hacerlo, la verdad. Pero no se pierde nada intentándolo. Así que lo voy a intentar. Como siempre les digo, mejor es tener todas las previsiones posibles en este juego. Entonces yo no sé si esto vaya a servir por ahora. Tengo alguna. No, no tengo ninguna ganzúa. Fíjense que me las gasté todas. Bueno, eso. Voy a guardar. No sé en qué momento se crearon dos partidas guardadas. No sé. Ah, mi control es una mierda. Voy a guardar las dos en el mismo caso. Entonces, vamos a. Miren, y ahora tengo 241 de fuego. Eso quiere decir de que hemos agarrado por ahí alguna lata. Entonces, voy a volver acá. Y teníamos esta puerta. Esta puerta acá de arriba, sala de tesoros. Creo. No, sí, creo que es arriba. Creo. No estoy tan seguro, pero me parece que sí. La serpiente igual nos va a servir después. Ojo, no, no es arriba, es abajo. La serpiente nos va a servir muchísimo. Muchísimo. Entonces el cuervo, ¿dónde era? No me acuerdo. Ah, acá, ok. Lo otro que necesitamos, por ejemplo, es la serpiente, que no la tenemos, pero el cuervo ya, bueno, lo tenemos, aunque sea es un cuarto, y no nos podemos quejar porque es un cuarto, aunque sea, algo es algo. Entonces, perfecto. Ahora ya podemos entrar. Y esta es la sala de suplementos o sala de provisiones. Entonces, agarramos algo, una arma, creo que sí. Este es un lanzacaseros. Lanzagranadas casero. Puede usar diferentes tipos de munición. Un lanzagranadas, chicos. Entonces, ¿qué es esto? Municiones incendiarias. Entonces no tengo capacidad, que era lo que esperaba que pasara, la verdad. Y tengo que volver porque me quiero llevar todo. No es que quiera dejar algo acá, la verdad. Lo malo es que mi única caja de reservas está un poco lejos de aquí. Así que voy a tener que volver. O no sé si está lejos, tal vez no. Me pareciera que no. No, no está lejos. Esa puerta era la puerta que me llevaba. Bueno, me di toda una vuelta ahora mismo. Entonces eso lo voy a guardar. Eso lo voy a guardar. Medicina que agudice sentido. La llave no la voy a guardar. Voy a dejar un par de espacios, la verdad. Entonces voy a guardar algunas cosas porque claro, como les digo, necesito igual tener espacio para ciertas cosas que voy a ir obteniendo. Por ejemplo, esa sala sí igual era importante. Un lanzagranadas casero, la verdad es genial, pero tenemos tan pocas balas y tan pocas provisiones para eso que en este momento la verdad no es algo que podamos utilizar, por lo menos por ahora. Si miro para atrás, estoy viendo una cuestión en mi computador, pero bueno, no podemos utilizar porque todavía no tenemos suficientes provisiones como para gastar en eso. Así que eso, voy a dejar guardar eso, esas como pastillas, son unas pastillas.
un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiar. No puedes usar. Me dicen, no puedes usar la tarpa como está. Eso quiere decir que probablemente se mezcla. Y tenemos varias, tenemos tres ya de esas. Tenemos cuatro de estas que son para crear balas. Que las voy a guardar porque por ahora no me sirven de nada. Eso es como para encontrar cosas. Y eso va a ser todo. Entonces ahora vamos a salir de la casa. Ya abrimos una puerta más. Y ahora ya podríamos subir a la siguiente puerta. Entonces voy a guardar nuevamente porque, claro, no queremos morir y no guardar. Creo que eso es lo que menos queremos. Y necesitamos encontrar un par de ganzúas, la verdad, porque si quisiéramos rescatar esos objetos que tenemos allá, que son dos cajas, necesitaríamos dos ganzúas. No las tengo y la verdad es bien difícil conseguirlas. No es tan fácil conseguirlas, entonces... No sé, la verdad que yo por lo menos no he podido conseguir ganzúas. He conseguido creo que tres en el juego. Con suerte, no me han tocado más. Y como les digo, son muy difíciles. Deberían de haber más, porque en base a las cajas, por lo menos cinco. Dentro de esa área, ¿no? Porque al final... Se requieren para eso. Ahora, bueno, ahora empieza lo difícil. Porque yo creo que aquí sí me van a sacar un susto probablemente. Ya que voy a abrir esa puerta y yo no sé qué tiene esa puerta. O sea, tal vez aparezca ya la tipa o tal vez no. Eso ya es un poco incierto. Entonces por ahí entramos y pudimos llegar acá. ¿De ok? Les dije. Mierda. ¿Les dije o no les dije? Es la típica que pasa acá. O sea, la típica que pasa acá es que llegas a un sitio y te agarran de las nalgas. Entonces... No voy a morir. No voy a morir. Hija de perra. ¿Murió? ¿En qué momento cayó? Tengo que salir de acá. ¿En qué momento? ¿En qué puto momento cayó? Yo no creo que haya muerto. En serio, no creo, o sea, dudo que haya muerto. No sé qué pensar, la verdad, porque... No creo que haya muerto, en serio. Entonces... Aún deja mucho que decir porque no tenemos... Wow. ¿Qué mierda es esto? Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero. Canales de nervios específicos. Creo que es esto. Entonces, no tenemos la serpiente. Y la serpiente igual tiene como que mucho que ver ahí en algo, yo creo. Bien. Tienes que asumir. Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento.
caído el suero. No lo encontré, pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie D. No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún. Me falta. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Entonces aún me quedan cosas. Como les vuelvo a decir, aquí, claro, hay algo raro, o sea, no sé por qué tengo esa impresión de que algo más va a pasar, no dudo que eso haya sido el final de esa tipa, completamente, no, dudo completamente. Esta es la azotea y no tiene mayor amplitud tampoco. Eso es un voodoo doll. Un doll de vudú, que todos sabemos para qué sirve, la verdad, no hay que explicar mucho eso. Me pinta todos los oídos durante todo el día y no se puede dormir bien. Entonces es una pequeña reseña de alguien. Ya, no veo más acá, o sea, aquí por lo menos no veo nada. Estoy todavía como en el tema. Yo les dije que me iba a sacar un susto esa weá. Es la típica que vas a llegar a un sitio y te agarran y te mandan a volar. Gracias a Dios tenía armas y fuego y todo el tema. Pude ¿Qué dice? Esta weá es como con pesos, si se dan cuenta. Para abrir esto es como que necesitas algo. Que le dé peso a esto. Pero yo no tengo eso, creo. Creo que no tengo nada que le dé peso. Por lo menos, en mi opinión, creo que no tengo nada. Tal vez tendría que ir a ver y chequear. No sé. Me parece que no. Pues me deja relevantar el teléfono, siento que es algo raro, ¿no? No, pero no encontré nada que haga eso. Entonces no hay nada como que por ahí que haga eso. Así que voy a tener que bajar un poco. Y ver qué es lo que tengo. Oh, miren, un suero. No lo había visto. Entonces nada de eso. No lo voy a gastar. Ok. Ven, les dije. No ha muerto. Entonces, bueno. Creo que no es la mejor opción lo que estoy haciendo, pero era más que obvio que no había muerto. Es un bicho, ¿ven? ¿Qué demonios? Increíble. Se los dije. Ya, esto ya no me huele bien. En absolutamente nada me huele bien. Debería haber guardado probablemente. Está saliendo a un lugar abierto. Un lugar abierto. Donde no sabemos qué hay, weón. Entonces tengo un poco de miedo, la verdad. Porque esta puerta era la puerta que no se podía abrir desde adentro. Entonces este es otro lugar de la casa, si no me equivoco.
Sí, este es un complejo aparte. Es como un baño ahí. Entonces tengo algo de balas. Si entro, probablemente se cierre. Les dije. Ah, ok. No se está cerrando. No me está dejando atrapado. Eso es ganzúa. Y no tengo espacio. No tengo espacio. Bueno, voy a tener que volver. Voy a tener que volver. No hay otra. A menos que ya puedan abrir desde acá, la verdad. Otro, miren, otro suero. Ya, perfecto. Esto me deja abrir desde acá. O sea, si no me queda tan lejos, la verdad. Si no, sería muy lejos. Entonces ahí igual encontré hartas cosas. Podría mirar esa foto un rato y ver, chequear qué es lo que hay con esa foto, porque no. Escondí algo muy interesante, a ver si lo encuentra. Un baño. Y unas. Y una especie de. Una especie de. De. ¿Cómo se llama? De como lugar donde fumaban, así. Algo por el estilo. Entonces, ese es otro suero. Entonces probablemente voy a hacer más balas. Tengo 27 balas. Es bastante, la verdad. Ok. Tengo dos tipos de municiones. Entonces se lo juro que hace tiempo que no la pasaba tan bien en un Resident Evil. Puede usarse para descomponer objetos y separar el fluido químico, teniendo un objeto que puede ser reutilizado, dice. Entonces, nuevamente me quedo sin capacidad. Así que nada, voy a volver. Ese suero lo voy a guardar, porque si lo puedo utilizar para descomponer objetos, es como raro. Y reutilizarlo, o sea, es un poco raro, ¿no? No sé qué, cuál sería la utilidad en este momento de eso, por lo menos. Así que nada, voy a reutilizarlo, o sea, voy a guardarlo. Entonces he guardado hartas cosas, la verdad. Eso es como para ver las cosas, o sea, ver cosas que tú que no has visto, por decirlo así. Así que no sé. Prefiero guardar, como les digo, algunas cosas y quedarme con cosas esenciales solamente. Y ya estamos casi con el tiempo, así que no creo que veamos más por hoy. Voy a recoger lo que me falta ahí, para no dejar nada en ese sitio, por lo menos. Y acá fíjense que hay hojas, o sea, de curación. Entonces aquí pillamos bastantes cosas, la verdad. Entonces hay que pegar una pequeña mirada hacia lo que podríamos tener.
como utilidad, ¿no? Entonces, claro, lo otro sería ya bajar y meternos en esto. Pero no va a caber, no va a alcanzar tiempo, así que lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, chicos, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, activen la campanita y ya los veo en un próximo episodio de Resident Evil. Cuídense.